Ale. Dice muy linda, mi amor. Oye, tú. Ale, cuidado a tu novio. Está bajando de los pantalones a todos los chicos. Pásame. Sin no. decir nada. Ya que no me dan en la casa, busco por otro. Máximo. Ale. Máximo. Se te están quejando hagamos por aquí. No. ¿Cómo quedó el amor? Si te está hablando Gastón. ¿Sabes qué, Ale? No te vuelvo a hablar en la vida porque qué pena que a estas instancias no reconozcas mi voz y me confundas. Si no sale mal, pensé que era un... como Hernán. Por lo menos no te encontraba con Luis. Ale, me cuida, peluchina. No, ahora está confundiendo con otro. Por lo menos no te confundió con Luis. Pasa. Espérate que la abuela va a cobrar peluchina. Chicos, estuvo a punto de irme. Hola, Nati. Está la cerca, coge un taxi. Mierda. Casi es igual a nada. ¿Estás prendiendo algo, Sergio? ¿Mm? Pelo. ¿Estás? Rótelo. Igual que yo. Muy bien. No, estoy limpiando mi anillo de Turquía. Le va a pasar la hija a la abuela. Mi amor. La abuelita lo tiene a anda practicando cuando seas mamá, ¿ok? No, sí, yo soy te mando tía. Un beso. Aquí, Carolina es la abuela. Yo soy la abuelita. Sí, yo. Todavía conserva cierto anillo. Pero una abuela con tremenda. Dos anillos, ¿eh? ¡Ay, es más! Conservo. Dos anillos, otro, ¿viste? Conservo. Gracias. Conservo. ¿Por qué gracias? Conservo, te está agradeciendo. Pero ¿soltero? Por eso te pregunté, ¿por qué me das las gracias? Soltero codiciado. Siempre es bueno dar las gracias. Ok. Si tú tienes algo que decirme a mí, dime en la cara. No sé qué hacer. Te lo voy a desprender. Como buen digo panameño, que soy un calzoncillo porque me cambias todos los días. ¿Ya están peleando? Hola. Sí, hola. Sí, hola. Dilo, dilo, dilo. El calzoncillo hola, de azar. Hola, mi amor. Si usted tiene algo que decirme, lo dicen si usa mi nombre. Julián, ese es Julián. Julián, Julián, Julián. Yo mejor no realidad. No use ni mi nombre ni mi imagen. No, quiero, no, 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 no puedo estar metido en por favor, situación. Los dos. Suso, no me señale. No, hay dos cosas que a mí no me gustan. Que me señale. Y que me señale. Y que me toquen. Si me va me cabrea. Si me va a cabrea, Fren. Fren, me cabrea. Chuso. Hola, bebé. Hola, mi amor. ¿Escribiste algo en el diario? No, lo traje para que ya las que quisieran escribir lo hagan. Yo quiero escribir. Ay, todavía no nos vamos. O sea, estuve hagamos una página tuyo juntos. Y antes a la lapicera. Hagamos una página sí, tuyo juntos. Hola, Meli, ¿cómo vas? Pero igual lo traje para eso. Hola, Gus, muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo todo, estás? Todo muy bien. Te estaba durmiendo, Meli, me parece a mí. Te estabas durmiendo. Anoche dormí bien, amor. Anoche. Está bueno. Oigan, las chicas tienen dos días para rellenar porque nosotros vamos a tener dos días. Y muy bien acompañada también. Siempre está muy bien acompañada. Hola, Gus. Hola, siempre estás muy bien acompañada. O sea, no mienta. Siempre estás muy bien acompañada conmigo. Hola, Caro. Así que vamos a empezar. ¿Quién me saludó? Yo. ¿Quién, caballero? Sí. ¡Ay, Dios mío! El pelón. Creo que mejor no hay que decirlo. I love you. ¿Qué tiene que ver? Están preciosas, chicas. Las voy a extrañar cuando el programa termine. Ajá, sí. Tienen una casita humilde en Bolivia cuando la quieran. ¡Sergio! ¡Amo! ¡Fredito! ¡Venga, que no me estés buscando, marica! Ay, pero ¿dónde está? ¡Magnera! ¡Sergio! ¡Sergio, no solo tienes una, sino dos! A mis dos se le perdió el sol. Ah, me voy a Ecuador después. Sergio. ¡No! ¡Ya no. te dije por eso! ¡No! Gustavo, yo se te dije por eso. Te dije porque tú me dijiste que en Bolivia tenías una casa y aparte otro departamento. Por eso digo que tienes dos. Uh-huh. Ahora en Ecuador también. Ah, ya me está contando. Gracias. Sergio, Gerardo, Pancracio. Primero nos vamos a Colombia, no, no, después Ecuador. No, y de ahí nos Bolivia. Vamos, Ale. ¡No, vamos! ¡Vamos! ¡Ya hay planes! ¡No! ¡Ya volvieron! Con Asaf. Volvieron, amor. ¡Hola, Sergio! Me encanta cuando dicen amor. ¡Qué hermosa! ¡Hola, amor! No te cambies nunca ese estilo. Está. No creo ya. ¿Cómo? Cinco, más lindo. Cinco estrellas. ¡Verdad! Ese amor. Estilo. ¡Sergio! ¡Pipí cucú! ¡Celosín! ¡Celosín! ¡Pipí cucú! ¿Yo? ¿Me puedes decir algo? ¡Yo no soy famosa! ¡No! ¡Hola, Pitty Guay! ¡Cinco estrellas siempre! ¡Cinco estrellas siempre! ¡Gracias, Pitty Guay! ¡Pitty Guay! ¡Pitty Guay! ¡Pitty Guay! ¡Pitty Guay! Es que me están poniendo con Sergio, con Pitiguay, con Sergio. ¿Qué te están poniendo, Goldie? Con los dos siempre. ¿Los dos te la ponen? Con todos. Con los dos. ¿Qué es lo primero que quieres hacer con Ale después de la final? Ir a Ecuador. Cuchiplancheo. Ecuador. Un bebé. Ah, eso es de ley. Un bebé. En Ecuador.
Verse. Ecuador. Verse. No, en Ecuador. En Ecuador. Verse. Primero meternos al gimnasio. Eso es lo primerito este que quiero man, hacer. Este man no conquista el mundo porque no quiere. Gimnasio, brother. Primero, gimnasio. Y comer mejor. Y ahí ayudarla a Ale viendo una agencia de modelaje. Le va a ir bien ahí, sí. En el modelaje. Ver ahí algunas marcas que quieran hacer canje. aprendiendo a mi mejor amigo. Porque, bueno, Ale me dijo que ella ya tiene todo gratis. Dentista, peluquero, cosas para el pelo gratis. ¿En dónde? Porque ¿en Perú? Le mandan las marcas. No, en Perú. Esa es la palabra que la gente se equivoca. No es gratis. Estás trabajando. Es colaboración. A cambio de tu imagen. Es, colaboración es publicidad. Acuérdate que por ti van otras personas. Claro. Y eso bueno, es, así es, así es. Entonces quiero ayudarle en eso. Yo nunca, de verdad, nunca he hecho eso. Recién ahorita me estoy metiendo en ese mundo. Ah, ¿qué? ¿Necesitas un community manager? No, not yet. Pero puedo hablar con Natalie para que me ayude, porque ella sí ha estado en el medio durante full tiempo. Entonces ella sabe y todo. Te mandaré mi tarjeta. Entonces primero quiero dejarla a Ale como establecida bien, y ahí yo dedicarme ya a mis cosas, porque no quisiera... Ojalá que le vaya bien, bro. Gracias, bro. Dios, papi. Ay, cochito. Cochito, ¿por qué llegó? Mándale, dile que está muy preciosa hoy y que la extraño. Uno que tengamos que girar una ruleta. No voy a hacer si este está inválido. No. Ah. Uno que gire. Pero el que yo había dicho estaba cool, el de la silla. Ah, eso. Pero no, el de la matemática. Algo, no, que no sea algo físico. Todo el mundo se fue. Bueno, que no sea algo muy físico porque vamos a sudar. No es físico, es simplemente te sientas en la silla, alguien te pregunta, ¿cuánto es 4x3 más 12? Y tienes 4 segundos para responder. Si no respondes, te entramos al almohadazo, pero acá en la parte de atrás. En la ya. Nuca. Y te quedas ahí hasta que respondas. Ok. Almohadazo en la nuca. Ya Luis está en la silla. Ya estoy en la silla. Empezamos. Pero allá, la movemos para allá. Ya. Bueno, cuéntanos los secretos del diario del amor. Es primera vez que escucho a Woldy tirando algo al agua. Sí. Real. Sí, no se te olvide que tú también aquella noche compartiste un secreto. Compartimos. Ay, compartimos. ¡No! Eso fue una buena noche. Ahora. Yo sé muy bien todo lo que pasó esa noche. No sé qué hablar. Escriban no, los secretos. Es que ahí. Hubieron muchas noches igual. Hubo muchas noches. Pero esa en específica. Esa noche sí no sabes qué pasó esa noche. No crea, mi amor.